Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Llave de los Secretos. En esta oportunidad quiero presentarles mi revista Predicciones de Inmigranda 2019. Es una revista que tiene una predicción zodiacal angelical. ¿Qué quiere decir esto? Que signo por signo va a tener esa predicción que los ángeles nos dan y que van a poder obviamente durante ese 2019 darse cuenta más o menos de qué situaciones en la vida se les va a presentar. Entonces, sí, para que lo tengamos muy en la cuenta. Aparte de ello, la revista va a tener unos rituales con los siete arcángeles. ¿Qué quiere decir? Que también vamos a tener esa oportunidad de tener esa ayuda angelical. Están las oraciones, el arcángel que rige en cada día, de qué manera se invoca, cómo se le pide ayuda a cada uno de ellos. Entonces va a ser algo muy interesante también. Aparte de ello, vamos a tener también lo que es la energía de los cuarzos y las esencias, las aromas que realmente son benéficas precisamente para desbloquear, para alejar ciertas energías. Los cuarzos que nos van a servir de protección, de transmutación, para el amor, para la abundancia, entre otros. En otro aspecto vamos a tener también cómo invocar la ayuda angelical. Los arcángeles es una cuestión, los ángeles son otras. Entonces vamos a tener rituales acá muy fuertes para todo tipo de ocasión. Cuando usted se encuentra en dificultades o en aprietos, pues es la manera de cómo buscar la ayuda de estos seres tan especiales. Muy bien, cómo usar a favor la magia de las velas. Pues para nadie es un secreto que generalmente siempre utilizamos velas, velones, para muchas cosas. La gente a veces suele utilizar velas y prender velas por prenderlas. No. Aquí les enseñamos cómo debe encender una vela, cómo es la llama, cómo, si se mueve, por qué se mueve, si arroja humo, por qué arroja humo, si la vela se consume rápido, el por qué. Lo que quiere decir que usted, en cierto modo, va a tener esa posibilidad de aprender a interpretar la magia de esas velas realmente, ¿cierto? Otra cosa que es muy importante, vamos a tener en esta revista también, la compatibilidad según el signo zodiacal. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una pareja, y vamos a suponer, usted es Escorpio, y vamos a suponer, la persona es de signo Libra, que realmente no son para que compaginen realmente, entonces se pueden dar cuenta qué tipo de conflictos, por qué no nos entendemos, qué es lo que sucede, o realmente entender y comprender cuáles son los signos que realmente con usted podrían llevar una sana y una buena relación. Eso es algo sumamente importante. Vamos a tener los mantras hinduistas, que son muy especiales cuando se hacen con mucha fe, que sirven para tener lo que llamamos nosotros la gracia divina. Entonces aquí también van a estar todos los 32 mantras. Vamos a tener el cuadro de las relaciones. El cuadro de las relaciones es algo muy importante también porque es comprender cuál es el rol que cumplo en mi familia. Si soy hermano, si soy hijo, si soy un sobrino o en fin, o somos amigos, ¿qué roles cumplimos realmente en la vida de cada uno de nosotros? Cuando llegamos a la vida de alguien por cualquier situación, llegamos por algún motivo, entonces hay que aprender realmente cuál es la cuestión. Disponibilidad de la revista, nivel nacional, internacional, hacemos envíos a cualquier lugar de Colombia, hacemos envíos a cualquier lugar del mundo, entonces no hay disculpa pues para que no tenga la revista de Predicciones de Inmigranda 2019. Bueno, hoy quería dárselas a conocer, entonces en este caso nos vemos en una próxima ocasión. Y muchas gracias por estar con nosotros siempre en La Llave de los Secretos.